En el día de hoy nos encontramos con el doctor Rafael Chávez, presidente de FUNCIPA. Bienvenido a las cámaras de Aprecus. Y bueno, en el día de hoy se está llevando a cabo la ofrenda a la Puerta de los Mártires Ipaquireños aquí en la Casa Museo Guillermo Quevedo Sornosa. Bienvenido a las cámaras de Aprecus. Hablemos un poco sobre esta ofrenda que se está rindiendo hoy en homenaje a las muertes de los mártires. Bienvenidos ustedes a la Casa Museo, bienvenidos la ciudadanía zipaquireña que nos acompaña. Como es sabido, todos los 3 de agosto, año tras año, se conmemora la muerte o el sacrificio de los mártires zipaquireños. El día de hoy es parte de la conmemoración del día de mañana, 3 de agosto. Nosotros tenemos la satisfacción, desde hace unos años, con la administración anterior, se celebró un convenio para dejar en custodia la puerta que sirvió de sellamiento a la cárcel donde los mártires pasaron su última noche antes de su sacrificio, hace nada menos que 202 años. Bueno, hoy se le da apertura a lo que es la conmemoración a la muerte de los mártires ipaquireños. ¿Cómo se inició este día con la celebración y la entrega floral a la Puerta de los Mártires? Mira, para el día de hoy estaba programado la ofrenda floral que se acaba de realizar, donde tanto la Alcaldía Municipal, la Casa Museo y el Consejo Municipal hicieron esta ofrenda floral. Hay que agradecerle muchísimo a la Administración Municipal, a los señores del Batallón Guardia Presidencial, al Ejército y la Policía que se hicieron presentes y al colegio con los niños que se hicieron presentes aquí con la banda. Han asistido de concejales de Zipaquirá, toda la Administración Municipal. Y de aquí se continúa con el Tedeum, que se celebra anualmente también. Bueno, ¿cuál es el paso a seguir después de esta ofrenda a la Puerta de los Mártires? Yo diría que sembrar esa semilla en el corazón de todos los zipaquireños, que tenemos una historia grande, que fuimos y seremos, hemos sido grandes y tenemos que ser todavía más grandes. Los mártires zipaquireños dieron su vida por la patria. Nosotros debemos hacer una patria mucho más grande que la que hemos encontrado al llegar a la vida. Ese es el paso que tenemos que iniciar y continuar a partir del día de hoy. ¡Atención, presente! ¡Ahora! Hoy es 2 de agosto del 2018, hace 202 años trajeron desde Bogotá hasta Zipaquirá a los 6 mártires zipaquireños que al día siguiente habían de ser asesinados por orden del general Pablo Morillo, mal llamado pacificador de la época, que venía a reconquistar las tierras por orden del reino español. Y hoy vinimos, ese día los trajeron y los pusieron presos en un local de la casa donde hoy funciona la residencia del señor obispo de Zipaquirá. Y de las cosas que quedan de aquella época es la puerta del local donde estuvieron presos la noche del 2 de agosto de 1816 y la madrugada del 3 de agosto de ese mismo año. Y esa puerta hoy se conserva aquí en un lugar especial en la Casa Museo Quevedo Sornosa. Se acostumbra todos los años venir y recordando con respeto la memoria y ese momento trágico de los mártires zipaquireños, hace una ofrenda floral como un símbolo de respeto, de reconocimiento y de admiración. Por eso vinimos hoy a hacer la ofrenda a los mártires de la puerta donde estuvieron encerrados los mártires zipaquireños el último día de su vida. Bueno, con esta conmemoración se le abre las puertas precisamente para la conmemoración del 3 de agosto, el Día de los Mártires Ipaquireños. ¿Qué otras actividades se van a desarrollar en el día de hoy y el día de mañana? Bueno, el día de hoy, ahora pronto nos vamos a el Tedeum como una acción de gracias a Dios en medio de nuestra fe católica en la Catedral Diocesana. Es un evento que será presidido por el señor obispo Monseñor Héctor Cubillos. Y posteriormente iremos a hacer una ofrenda en el obelisco del Marte, del Parque de los Mártires Zipaquireños, como un homenaje público a estos 6 hombres que con gallardía
y con capacidad de entrega y sacrificio ofrendaron la vida para ayudar a que Colombia obtuviera la libertad de la opresión del reino español en aquella época. Bueno, ¿quiénes más están vinculando a estas conmemoraciones? Bueno, afortunadamente a estas conmemoraciones se vincula la parte social de la ciudad, de la administración municipal, el Museo Quevedo Sornosa, la Academia de Historia, las fuerzas militares, la Policía Nacional, las organizaciones cívicas, la comunidad. Yo creo que una buena forma de mantener la identidad y el sentido de pertenencia por la ciudad es que todos los ipaquireños nacidos y los que no han nacido pero que decidieron hacer parte de esta ciudad, vayamos apropiando estos eventos como parte de nuestros reconocimientos históricos y de nuestros valores cívicos que debemos siempre llevar en nuestro corazón. Por último, alcalde, invitemos a la comunidad zipaquireña para que participe el desfile militar que se desarrollará el próximo 3 de agosto en conmemoración a los mártires zipaquireños. Sí, como les decía, el 3 de agosto de 1816, un sábado, fueron fusilados en la plaza principal los 6 mártires zipaquireños. Mañana haremos un desfile cívico-militar y un acto protocolario en la plaza de los comuneros como un homenaje también de recordación, de admiración y aprecio por nuestros mártires zipaquireños. Los invitamos a que participen a partir de las 8 de la mañana. Bueno, doctor Luis Alfonso Rodríguez, muchísimas gracias por estar aquí frente a las cámaras de Aprecus a hablar un poco sobre este tema tan importante como es la conmemoración y celebración de los 202 años de la muerte de los mártires zipaquireños. Continuemos con más información aquí en Aprecus Noticias. ¡Alumbrado! ¡Alumbrado!